Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo veis este reloj tan chulo aquí en el centro del escritorio pues os voy a enseñar a instalarlo por si os gusta es lo que se llama un conky, es decir un adminículo decorativo que no depende de wallpaper yo he puesto un wallpaper clarito para que resalte más pero si cambiamos el wallpaper por otro se sigue saliendo el relojito el relojito es como una pieza fija ya del de escritorio vamos a poner otro también clarito para que se vea bien y veis sigue saliendo ahí el relojito el relojitos salvo que no hagamos una cosa que os voy a comentar ahora no se va bueno voy a explicar cómo instalarlo es muy fácil de instalar y luego de desinstalar si no os gusta por supuesto, a ver, voy a darle a ScreenCake para que se vean las órdenes. Bueno, lo primero que hay que hacer es instalar conki en general, porque de esto, estos temas decorativos llamados Conkey hay muchos. Hay que instalar primero con sudo apt-get install. Conki Espacio Conki Guión Al. Le damos a Enter. Yo le voy a dar, aunque ya lo tengo instalado. Me dice que está en su versión más reciente. Luego a continuación, esto es para instalar Conki en general, que ya os digo que es para aplicar estos efectos decorativos. Ahora el Conki en particular, que es este rojito que pone Ubuntu, pues escribimos CD no me sale por pantalla, a ver, cd, sí, cd, ampersand, ampersand, que es la inglesa esta, vjet, guión o mayúscula, punto, start, guión conki, espacio, http, dos puntos, barra, barra, go.gl, barra todo esto lo dejaré escrito en la descripción del vídeo para que no tengáis que copiar nada más que o sea copiar y pegar 6 rrew w le damos a enter y nos descarga el tema este en cuestión de este relojito luego hay que darle con chmod más x start ¿Qué estamos haciendo con esto? Dándole permiso de ejecución. Y ahora el siguiente paso es gráfico. No es desde la línea de comandos. Tenemos que irnos a aplicaciones al inicio. Es del DAS mismamente. Buscamos aplicaciones al inicio. Aquí sale aplicaciones al inicio. Yo ya lo tengo seleccionado, pero lo enseño. Y le damos a añadir. Añadir aplicación al inicio. Se nos abre una ventanita. Voy a ampliarlo para que lo veáis bien. Añadir programa al inicio. Programa que se ejecuta al inicio. Le damos a examinar. Y nos abrirá las carpetas. Pues nos vamos a nuestra carpeta personal. En mi caso ya era los 39. Tenemos que tener... Señalada mostrar archivos ocultos. Eso lo comprobamos con el clic del ratón derecho, porque es un archivo oculto esto del Conki. Y seleccionamos en programa que se ejecuta al principio un archivo que se nos habrá creado aquí que se llama Start Conki. ¿Lo veis aquí? Pues lo seleccionamos. Y ya lo tenemos ahí. Y aquí en el nombre, pues le ponemos Conki. Podemos poner lo que queramos, pero bueno, ponemos Conki y aquí en el comentario también. Con key, Y le damos a añadir. Yo no le voy a dar porque ya lo tengo añadido. Como veis, lo veis ahí. Con key, yo ya lo tengo añadido. Entonces ahora voy a quitar el zoom. Reiniciáis el equipo. Le dais al reinicio porque en teoría debería funcionar cerrando sesión solamente, pero para asegurarnos reiniciamos y ya en el siguiente reinicio ya sale el relojito, que está bastante chulo, es minimalista, pone ahí Ubuntu y para un escritorio de este tipo o como el que tenía yo antes, que me ha gustado, que es simple pero bonito, a ver si doy ahora con él. A ver dónde estaba. Tenía por aquí al final, creo. Este. Aquí. Este a mí me gusta. Sale, si os fijáis. No, escalar, no rellenar. Los fondos de escritorio cuando se aplican hay que poner rellenar porque si no nos lo amplía. Aquí se ve levemente el símbolo de Ubuntu y con el relojito en medio pues queda chulo el escritorio. Que queremos desactivar el conky, pues tenemos que hacer si solo queremos desactivarlo para activar luego otro nuevo o este mismo cuando nos apetezca, pues lo que tenemos que hacer es el paso al revés, es irnos a aplicaciones al inicio. quitamos de aplicaciones al inicio. Conki seleccionamos y le damos a quitar y ya en el siguiente reinicio ya nos saldrá el relojito. Que queremos desinstalarlo del todo. Pues nos vamos al terminal y escribimos en el terminal sudo apt-get uninstall conki y nos lo desinstala. Un install, ¿eh? que no ha salido bien escrito. Sudo apt get un install conki. Pero vamos, desconectándolo de aplicaciones al inicio ya no nos sale. Y luego si vemos otro conki o, o nos apetece tener el relojito, pues podemos activarlo siempre que queramos. Pues es una chorradita gráfica, pero bueno, de vez en cuando estas cositas decorativas pues animan el escritorio. Y tenemos un relojito analógico ahí que pone Ubuntu. Y personalizamos nuestro Ubuntu. Pues nada más por este vídeo. Un saludo y hasta el próximo amigos. Espero que os haya gustado.